El poder pure la sangre, oscurece el pensamiento, dedicado a la sangre de inocentes que ya han muerto. De María, de José, Soledad y también de Ernesto, de Gustavo, de Daniel, Luis y de los Restrepo, de todos los que... Desafortunadamente, el 19 de enero de este año, pues salió a una cita en algún punto de la ciudad y no regresó. Hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Estamos en el barrio Molino Segundo Sector. Hace parte de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Yo soy vecino, amigo, compañero y pues hermano del alma de Carlos Alberto Pedraza Salcedo. Él indudablemente pues primero era un habitante de un barrio popular y como parte de alguna manera como clase excluida pues eso mismo lo llevaba pues también a luchar por las personas pues que le rodeaban de alguna forma. Compañero que sigue presente el día de hoy precisamente con el trabajo mancomunado de todos y todas, que es el sueño que él siempre pues como amigos charlábamos y construíamos. Siempre tuvo un sí, vamos a hacer tal cosa, sí, nunca le puso un pero a las cosas. Entonces eso llena porque uno siempre podía contar con él, podía uno estar siempre una cabeza más. Vamos a hacer tal cosa, no digámosle a Carlitos, que él nos apoya, y sí, eso era lo que él hacía con todos. Entonces pues con Carlos hicimos muchas cosas en estos espacios, jugar, estudiar, pintar las paredes y pues mucho más tratar de humanizarnos. Era, no sé, una persona muy inteligente, daba muchas cosas para uno aprender, debatíamos sobre cualquier tema. Nos gustaba el fútbol, nos gustaba la música, yo le enseñaba de salsa, él me enseñaba de otras cosas. Carlos fue una persona que nos enseñó primero que todo a valorar todo lo que está a nuestro alrededor, desde lo más diminuto, todo servía. Carlos fue una persona que, toda la vida fue un solo palabras de ejemplo. Él era muy, muy dado a la charla, compartía con los niños, a nosotros. Era un apoyo con nosotros, nos daba consejos, siendo que era menor que nosotros. Pero la forma de pensar de él era muy chévere, muy bacana. Y pues, lastimosamente nos lo arrebataron de la forma que nos lo quitaron. Por esperanza, a quien le quitaron dos hijos, a Soledad, a mi María, que están desaparecidos, por Luz Marina, Sandra, Diego y Camilo, por todos nosotros que somos víctimas de este conflicto. Del sur es de donde yo vengo, y como yo vengo desde el sur, el sur va a ser siempre mi horizonte. Nuestro norte será siempre el sur. Y en la medida que esto sea posible, encontramos a un Carlos en las montañas de Ciudad Bolívar, en los espacios del Codito, se encuentra en Bosa, se encuentra en Techo, Tibas, que es Kennedy, ¿sí? Se encuentra en el centro bogotano acompañando esas grandes movilizaciones. Porque esto no es por arte de magia lo que sucede, es por arte de barrio. Y ese arte de barrio es el que nos lleva a seguir adelante y más fuertes, porque Carlitos sigue entre nosotros. Y la mejor forma de hacerlo posible es recordándole esas sonrisas y esas reflexiones constantes que tenía siempre. Al pie de la olla comunitaria, al pie del sancochito que se hacía y que se sigue haciendo para calentarnos y que con la tulpa sí nos sigamos conociendo y siendo uno nada más. Soluciones en las manos unidas, porque pues es así que podríamos trabajar y hacerlo todos juntos. Y pues tratamos de trabajar y de entablar relaciones en el barrio en donde se pudieran generar procesos. Y es ahí donde también Carlos se construye como un líder en la organización social. Él como que se hace un sujeto consciente de que es necesario como avanzar hacia una transformación y cambiar esas problemáticas, significar la vida como de la comunidad y de uno mismo también, ¿no? Como habitante de esos territorios. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir por él, vamos a hacer más cositas, sacar el barrio, vamos a hacer cosas grandes. Y ahí apoyando a toda la juventud, ahí está, vea, el Retoñito. Se los llevaron por bueno, no por malo, sino por demasiadamente bueno. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay...
también en búsqueda de la formación, por eso llegamos a la formadora de formadores, a la Universidad Pedagógica Nacional, tratando de hallar elementos que sustentaran y justificaran esos pensamientos críticos que teníamos frente a nuestras realidades y a buscar más que todo soluciones. Cuando él llegó, pues yo mencionaba que era inocente, sí, porque quería hacer, pero no sabía cómo, igual que otros compañeros y yo, o sea, no sabíamos cómo empezar, pero lo hacíamos, sí. En la universidad fue formando los ideales que él tenía, o sea, lo ayudaron a madurar mucho. Y sus compañeros de universidad también. Comprometido sí era, bastante, o sea, él estaba, se levantaba, se acostaba pensando en eso. Cuando nos fumábamos el cigarro, siempre era la costumbre, vamos a fumarnos un cigarro, nos fumábamos el cigarro y así uno hablaba de banalidades, él metía un análisis crítico a las banalidades que hablábamos. Carlos Alberto me comentaba de su casa, como él decía, de la Universidad Pedagógica Nacional. Había que defender la educación pública, como diera lugar. Él no tenía ningún interés particular, siempre pensó en comunidad. Muchas inconformidades existían. Al existir este tipo de inconformidades siempre hubo voces que se aunaron y se anudaron en un gran tejido mágico que fue posible para poder empezar a luchar desde esta labor, que es la de ya asumir las condiciones mismas de ser educador en estos momentos de tribulación. Él le mete mucho a esto, sí, los foros, los seminarios en la universidad, las semanas de pensamiento crítico. Un hombre muy comprometido, sí, y comprometido desde, sí, muchas veces desde detrás de las barreras, ¿no? Entonces, sí, él no era pues así como que yo te diga, no, pues eso como era de lúcido hablando en público, y no, él era más bien muy, sí, pero detrás estaba detrás de todo, sí, llevemos el sonido y qué vamos a hacer aquí, el profesor tiene que venir y a qué hora va a venir y hay que llamar, o sea, sí, prácticamente, y eso enseña más que cuando tú te sientas a hablar con alguien y le dices, mira, esto hay que hacerlo de esta manera. No, él nos enseña a muchas personas es a partir de su ejemplo y de su trabajo diario. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas porque pensamos con las puertas abiertas. Bueno, hay que decir que el colectivo Pensamiento Crítico nace hace 10 años aquí en la Universidad Pedagógica, fundado precisamente por el compañero Carlos Alberto Pedraza. El colectivo Pensamiento Crítico nace bajo la coyuntura del Plan Nacional de Desarrollo de Álvaro Uribe Vélez, el primero, más o menos para el 2004, donde un grupo de compañeros se reúnen aquí en la Universidad Pedagógica, compañeros que ya hoy son pues, profesionales de la educación, se reúnen en la Universidad Pedagógica bajo ideas principalmente de inconformismo sobre diferentes elementos de la sociedad. Él siempre vivía de afán, porque quería soñar, creía en sus sueños. Él quería transformar el país de alguna u otra manera. Siempre debatíamos sobre eso. Y no teníamos alguien que nos enseñara. Aprendimos solos. Esa generación, ese grupo, ese colectivo que fundamos, aprendimos solos. Tratando de mejorar esquemas de análisis, tratando de ser teóricos, intelectuales, pero comprometidos con nuestra práctica hacia la transformación de la sociedad. Siempre soñábamos con el ejercicio de ser docentes, de ser profes y tratar que en las escuelas enseñáramos lo que habíamos aprendido en la universidad y nuestras prácticas como activistas estudiantiles. Un hombre organizado, y yo creo que ese es el primer papel del maestro, pero no solo del maestro, sino del maestro, del psicólogo, del comunicador, del ingeniero, del arquitecto, y es hacer vida colectiva, y en eso Carlos, un incansable maestro. Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco se dispara mucho. A Carlos lo conocimos en un grupo que entró de la licenciatura de Ciencias Sociales a hacer un trabajo con el proyecto Colombia Nunca Más y el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Y el trabajo que íbamos a hacer era básicamente documentar crímenes de Estado de la zona 13, Bogotá, Cundinamarca. Y él se interesó, bueno, cada uno de los estudiantes se interesaba por un sector que hubiese sido victimizado y en su momento Carlos se interesó por documentar los casos de crímenes de lesa humanidad contra el movimiento A Luchar. Era un trabajo arduo porque consistía en consultar las bases de datos con las que cuenta el proyecto Colombia Nunca Más. Después de esa consulta de base de datos, él encuentra una serie de casos, varios casos, y empieza a rastrear caso por caso. Lamentablemente, igual que
igual que caso de Carlos, pues lo que él encuentra es la impunidad en casi los 62 casos que encontró. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. Pues él era camilista. ¿Eso qué implicaba? Pues que bebía de todo lo que significaba eso, que es la cuestión del amor eficaz, y lo cumplía. De alguna manera, él no pensaba que la revolución se encontraba en un momento determinado, sino que se construía diario a diario. Y por eso él era una persona extremadamente solidaria, compañerista, siempre estaba pendiente de las personas que le robaban. Y Carlos, como egresado, no olvidó las tareas que como maestro tenemos, de trabajar por la sociedad que nos ha visto nacer, que nos ha visto crecer, de trabajar por el pueblo en el que estamos insertos, de trabajar por una Colombia diferente, nueva, que sea capaz de asumir la democracia, la justicia, la paz en todos los rincones del país. Y creo que en eso está el papel del maestro, del egresado. Carlos cayó en ese propósito. Sus asesinos son justamente los que reivindican la columna oscura, la columna de la muerte, la Colombia de la ignominia, de la ignorancia. Luchando contra ella, cayó Carlos y es motivo de orgullo para la universidad. Que luchemos contra la ignominia, contra la inequidad, contra la Colombia oscura. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. Carlos Alberto Pedraza es uno de los hombres más comprometidos que yo he conocido en la vida y su cotidianidad estaba al servicio completa de la organización social. Yo diría que 24 horas. Y en ese sentido, él todo el tiempo estaba enseñando, planeando actividades. Le recordamos también pues como un gran líder social, ¿no? Y un no solo líder, sino también su papel como joven, ¿no? Lo que significa también ese rol y esa posición como joven, también consciente de la realidad y un sujeto 100% transformador. Sí, desde sus acciones como desde sus ideas también. Eso también hace que participe también del Congreso de los Pueblos como plataforma nacional, en donde también ha venido aportando fuertemente a todo lo que es el capítulo de Centro Oriente desde el Congreso de los Pueblos, que también organizó también y estuvo al frente también del juicio ético que se realizó a algunas multinacionales frente a todo el tema de despojo y deterioro ambiental en algunas regiones. Nosotros estuvimos trabajando con él en el tema del juicio ético y político del despojo, que se trata de visibilizar el despojo por parte de multinacionales como los casos de Pacific Rubiales Energy, de la AngloGold Ashanti, de Emgesa con lo del Kimbo y todo ese despojo. Él trabajaba mucho ese tema, él es una de las personas que van resistiendo estos planes de desarrollo y que van proponiendo otra visión de país. A Carlos lo conocí aquí en la séptima, con 22, cuando él empezó a ser parte del Nunca Más y también a del Móvil. Para nosotros el asesinato de Carlos Pedraza es como un signo más del hecho que falta mucho para llegar a una paz verdadera. Él era muy, muy puntual y muy cumplido y muy aportador, comprometido a esta causa. En su participación en diferentes espacios de construcción social, como el Móvil, como el Congreso de los Pueblos y las organizaciones barriales en el Rafael Uribe Uribe, él lo que ofreció fundamentalmente fue, digamos, como licenciado en Ciencias Sociales, todas las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que tenía, las puso al servicio de esas organizaciones. No era una persona pues como de sentarse a esperar que la vida pasara, sino de tomar como por él mismo, digamos, las riendas de las cosas, de la vida. Al diario era de estas personas, de estas pocas personas que llegan a la hora,
de estas personas que son cumplidas con el trabajo, que aquí están, que siempre tienen una palabra para darle ganas a uno de seguir en el trabajo. Yo creo que es una persona carismática, una persona luchadora, persistente y sobre todo una persona que nos deja muchos sueños por los cuales tenemos que seguir luchando. Entonces es un Carlos muy trastocado y muy tocado por estas connotaciones sociales que ocurrían, pero también era un Carlos muy decidido desde su moral mágico y desde su palabra y desde su accionar, que era el camino junto a las organizaciones sociales de base, seguir adelante con una sonrisa constante, con una reflexión muy, muy, quedaba en el punto, era muy centrado él en ese sentido. Y sigue siéndolo ahora con mucha más fuerza, porque ahora retumba más su sonrisa en todos nuestros corazones y en todas nuestras acciones, que son esas, las de los educadores y las educadoras populares. Pues siempre estaba pendiente de todas las causas utópicas que hubiera. Entonces no solamente estaba pendiente de reivindicar la memoria de los crímenes de lesa humanidad, de las personas que fueron asesinadas por el Estado, sino también, de alguna manera, era uno de los pocos compañeros que se solidarizaba y actuaba en torno a los derechos de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas. Con todos estos grupos tenía una u otra cosa que ver. Dicen que nadie es indispensable, ¿no? Y creo que él era clave para el trabajo que nosotros veníamos desarrollando en los barrios, a nivel ciudad y a nivel, sí, región, y sí, era clave. Precisamente por la convicción que él tenía y la firmeza en su trabajo, ¿sí? No es fácil encontrar ahora personas, digamos, sí, que se comprometan de las maneras en las que él estaba comprometido. Siempre me llena de tranquilidad y de alegría saber que fue fiel a sus sueños, a sus convicciones y que se realizó plenamente como sujeto. Nos toca mantener y hacer la tarea, pues que no dejaron que él culminara, y eso es un reto que pues en este momento tenemos, o sea, el construir todos esos sueños y expectativas que en su momento con Carlos construimos y que en ese momento pues él no pudo ver terminados, pero que es como nuestro compromiso con él. Como si fueras una planta y te quitaran, te arrancaran del suelo, ¿sí? Me deja muchas cosas que contar, aprendí cantidad de cosas de él. El amar la vida fue algo que aprendí junto a él, ¿sí? A tener esperanza fue algo que definitivamente aprendí con él. Pero me quitaron mi futuro. Ese que yo pensaba, bueno, eso me lleva. El peligro no solamente se lee en vallas, en cualquier estuche. El peligro ronda, la muerte acecha. Las almas de inocentes se encuentran enredadas en cualquier cerca, donde no pudieron saltar, donde los brutos de la guerra su vida vinieron a frustrar, Dios mío. En el país vienen sucediendo una serie de acontecimientos, asesinatos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Han matado, por ejemplo, a 70 personas que están relacionadas con la restitución de tierras. Han matado a dirigentes sindicales, activistas por derechos humanos, como si no se estuviera hablando de un proceso de paz, como si no se estuvieran negociaciones de paz. Sí, hay que decir que la Federación Colombiana de Educadores es una de las organizaciones sociales más victimizadas del país, que a la fecha nosotros tenemos más de 1.000 docentes asesinados, cerca de 50 docentes desaparecidos, más de 70 en el exilio y unos 6.000 docentes amenazados y desplazados. En esa coyuntura pues preocupa además porque se ha discutido que una de las causas del conflicto en Colombia y de la guerra en Colombia ha sido la persecución a la oposición política y en este caso a quienes consideramos hacen parte del pensamiento crítico de la sociedad colombiana, que serían las organizaciones sociales, entre otras. Algunas de izquierda, otras no. Algunas que defienden el lugar de los derechos humanos, de la dignidad humana. Y esa reactivación de la persecución inquieta en ese momento porque no da entonces garantías suficientes para pensar en un escenario de posacuerdo y en el que realmente podamos superar la confrontación y el conflicto por el que ha pasado el país. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos dicho
que en el país no solamente hubo grupos paramilitares, sino que hubo un fenómeno paramilitar que nació desde el mismo Estado. El Estado buscando una solución táctica a sus deficiencias en la guerra, utilizó la guerra sucia y utilizó los grupos paramilitares para generar terror y para sacar provecho de la ilegalidad en la guerra. Y eso estuvo, digamos, enmarcado en una estrategia por acallar a los sectores de oposición, por acallar a los sectores alternativos y por reducir las posibilidades de los sectores populares, de los sindicatos, de todas las agrupaciones sociales que tenían alguna intención política. Hay sectores de la extrema derecha del paramilitarismo que quieren liquidar cualquier posibilidad de que se llegue a un acuerdo de paz. Y la manera de hacerlo es precisamente matando a aquellas personas más visibles como líderes sociales. Las estructuras paramilitares no se han desmontado y las estructuras paramilitares siempre han afirmado su oposición a todos los sectores sociales que quieren precisamente encontrar una solución negociada al conflicto. Y el caso de Pedraza muestra que muchas veces la fuerza pública, inteligencia militar, da este tipo de golpes para generar terror, sobre todo en los movimientos a favor de la paz. El asunto es que esto no es nuevo. Si ustedes revisan los acuerdos de paz, siempre van acompañados de violencia política. Es decir, este suceso se viene repitiendo en este país cada vez que se empieza a hablar de paz. Lo lamentable es que no prosperan los procesos judiciales, no se saben los victimarios y ustedes pueden encontrar que siempre hay impunidad. Creemos que las instituciones del gobierno, las instituciones del Estado, tienen que hacer un esfuerzo para poder lograr detectar quiénes son los agentes del régimen, los agentes de la ultraderecha o los agentes de los diferentes actores armados que siguen atentando contra los derechos humanos y con la integridad física de los docentes. De tal manera que aparece como contradictorio que en pleno proceso de paz o en plenos diálogos sean asesinadas personas, pero hace parte de la misma guerra que no ha terminado en el país. Y que el docente que juega un papel más allá de transmitir los conocimientos, como puede ser el caso del docente al cual se le está rindiendo un homenaje, pues ese docente, por su posición que juega de defensa de la educación pública, de defensa de la democracia y de defensa de la paz, al igual que en la universidad, al igual que en la escuela, pues sigue siendo objeto de los actores armados del conflicto, sigue siendo objeto de los intolerantes de esa sociedad. Y por eso aquí también nuestro llamado a que la sociedad en su conjunto es la que tiene que blindar a los docentes. Nos asesinan un docente, nos asesinan un formador de sueños, de creencias, un formador popular que probablemente estando en vida hubiera podido formar muchas más semillas de las que dejó después de su asesinato. Y nosotros tenemos que entender que el asesinato de Pedraza no puede quedar en la impunidad, porque también la impunidad es lo que refuerza esos momentos de silenciamiento, ¿no? Nos inquieta mucho también el hecho que vemos que sigue en pie los procesos de impunidad. Haremos todo lo posible para que no se haga real la impunidad en este caso, pero ya sabemos que hay muchas y muchos casos que quedan impunes. Por ejemplo, hasta hace mes y medio de la muerte de Carlos y todavía estamos esperando un traslado de su caso a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía. Estamos ante un llamado, un recuerdo de la historia reciente del país que amerita que el Estado tome de verdad cartas en el asunto para garantizar la vida de las personas que se desmovilicen. Si esto no se logra hacer, no se va a concretar ningún proceso de paz real y duradero. El trabajo comunitario, el trabajo de formación, de educación en comunidades, en escenarios formales desde lo social, desde las ciencias sociales, tiene que ver, a mi juicio, con la formación de sujetos políticos que requiere esta sociedad, que tengan un criterio frente al mundo y frente a la historia del momento histórico que les ha tocado vivir, y pues eso compromete de alguna manera niveles de criticidad. Y pues parece que todavía le sigue molestando a amplios sectores de la sociedad que desde hace muchos años, algunos de ellos
recurren a la violencia y no al diálogo razonado o a la discusión razonada para dirimir sus diferencias. Toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentiras, ¿y qué vendrá mañana?